Pero ya vamos a la nueva mesa de debatientes y primero lo saludo a Gustavo Capra, que es integrante del programa La Voz de los Colimbas, un programa histórico, realmente con muchos años en el año en el éter. En esta segunda temporada en Radio Rebelde va los jueves a las 5 de la tarde. Gustavo Capra, compañero, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Nahuel, ¿cómo estás? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, como todos, tratando de asimilar este golpe a la mandíbula que fue el triunfo de este individuo, no sé cómo calificarlo, sin caer en un exabrupto, pero sí. Pues tratando de pensar y ir dando a partir de nuestra pequeña impronta ideas para ver cómo contrarrestamos esto y de qué manera podemos enfrentarlos sin poner como siempre los muertos, que siempre se ponen desde el mismo lado. Y creo que hay algunas cosas que tenemos que evaluar y ir pensando que esto, hay muchos compañeros que están muy muy acelerados y piensan que esto va a caer. Todavía tiene está asentado en un apoyo muy grande y que todavía creo que antes de pensar en salir a tontas y a locas, creo que habría que buscar los caminos de organización. Nosotros de La Voz de los Colimbas, vos estuviste presente, Nahuel, sí. Hicimos un primer encuentro con compañeros de los derechos humanos y creo que hubo, más allá de algunas diferencias, se expresaba una síntesis al decir que, bueno, que había que haber marcos de unidad en los distintos ámbitos de los derechos humanos, desde la política, desde los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales, los movimientos sociales, la ciudadanía libre que votó otra cosa que no era esto. Creo que tiene que ver con un proceso de unidad grande y llamar a las cosas por su nombre. Pero ese nombre, cuando yo escucho a muchos compañeros, y creo que tenemos que deponer esas cuestiones, cuando hablan de autocrítica, la autocrítica parece criticar al otro. La autocrítica pasa primero por analizar lo que hace uno y su grupo de pertenencia, qué hizo mal, y esa es la autocrítica. Y después podemos, a partir de eso y tener una referencia clara a nuestros errores, entrar a plantear, qué otros, desde otros sectores, qué errores se han cometido. Pero lo primero que tenemos que hacer es un análisis propio de nuestros lugares de pertenencia, qué hicimos, qué no hicimos, qué debimos hacer, en qué nos equivocamos. Creo que ahí pasa un poco la autocrítica. Y después, bueno, decir lo que nos pareció mal de tal o cual grupo, de tal o cual compañero, de tal o cual persona. Creo que pasa un poquito por ahí. Los tiempos de la política no son los tiempos que uno cree o que uno quiere. Los tiempos de la política los marcan otras cosas. Y creo que nuestro tiempo para salir a demostrar que hay otra Argentina posible, que hay otro pensamiento que no tiene absolutamente nada que ver con esto, es prácticamente esperar que sus propios acólitos, los que lo votaron, y que hoy hay muchos que se están dando cuenta, todavía no lo quieren reconocer, obviamente, porque si hay algo que no, a los argentinos nos duele, es decir, me equivoqué. Acá en la Argentina nadie se equivocó. Cuando vos chocás en la calle, la culpa siempre la tiene el otro. Entonces, en un país donde
A todos nos cuesta decir que nos equivocamos, hay que esperar que ellos reconozcan su error y que la sexen de Barrio Norte y del centro de la ciudad salgan a golpear. Ahí va a ser el momento para que nosotros, ya con una idea clara, porque está bien, se va Milei. ¿Cuál es la otra alternativa? Tenemos que estar preparados para brindarle al pueblo argentino una alternativa. Nosotros tenemos en claro algunas cosas, que el Estado es imprescindible para cualquier situación de gobernabilidad. Y plantearlo claramente, y esos sectores juveniles que votaron, no hablemos del gorila a ultranza, el gorila que ya tiene los pelos, se le caen de los años que tienen de gorila, hay que seducirlos, hay que hablarles, no hacer críticos con ellos, pero sí tenemos que tratar de que esos grupos de jóvenes, que hoy ese idealismo juvenil que todos tuvimos, se transforme en otra cosa, no querer cobrar en dólares o que los negros vayan a trabajar, hacerle entender que son tan argentinos como ellos y los que no son argentinos son bienvenidos, porque lo dice la Constitución Nacional, no porque lo diga yo. Eso hay que hacerle comprender. Que hay necesidades, y esas necesidades, si no está el Estado para paliarlas en un principio y para llegar al destino común que todos queremos, lo digo yo como peronista, sí, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, creo que va a ser muy difícil. Creo que tenemos que dejar que las exen empiecen a sonar en Barrio Norte, claro, que ahí va a ser nuestro momento. Gustavo Capra es quien abrió esta mesa de media hora de debate, y también está conectado, por ejemplo, nuestro amigo y compañero, conductor de 7.0, Volver a las 17, histórico ladero de Luis Ángel de Lía en la radio, Leonardo Cofré. Buen día y te escuchamos. Buen día, Nahuel, buen día a la audiencia, a los oyentes, a los que me precedieron en la palabra, escuchando el análisis que se brinda de Radio Rebelde. Me parece un buen aporte, una buena idea, y sobre todo en este horario, Nahuel, y arriba quemando el sol, me siento casi partícipe. Hablé con Tomás García y me dio el ok para levantarlo el día de hoy. Bueno, así que más que honrado, entonces, de estar en este horario, que tanto, ese programa que tanto aportan a la comunicación de nuestro país. Bueno, para decir algunas cuestiones, si me permiten, yo creo que habría que trazar una línea divisoria. Una cosa es el presente en el que estamos, que por supuesto está de más decir, no quiero extenderme en decirlo, plantear un punto de vista personal. Me parece que lo que podemos intentar es hacer un análisis de situación. Decía que trazar una línea divisoria es imprescindible, una para separar el pasado de este presente, de esta actualidad pegajosa que tenemos y dolorosa sobre todo, del pasado. Lo que tendremos que hacer en algún momento es recapacitar, ver qué sucedió. Parece increíble que, siendo parte de un gobierno, no pudimos forzar la reelección, llámese el presidente Alberto Fernández o Juan Pérez. Me parece a mí que fuimos los primeros en tirarle piedra a nuestro gobierno, y ahora somos los últimos en creernos que fue el peor gobierno de la democracia, como dicen en TN, en La Nación Más, en América 24, o en cualquier radio o cablesucho que se precie de derechoso. Nos quieren hacer creer que fue el peor gobierno, olvidándose de lo que fue la hiperinflación de Alfonsín, la de Menem, cómo se fue Menem con la cola entre las patas, pidiendo la escupidera y haciendo que la convertibilidad aguantara apenas un año y algo, hasta que llegó De la Rúa y tuvo que dar marcha atrás. El gobierno de Macri, que se fue con 150.000 millones de dólares, ¿hay algo peor que eso para comparar al gobierno de Alberto Fernández? Entonces me parece que ahí hay que hacer un mea culpa de todos los que aportamos con nuestras críticas y no cerramos filas, por lo menos en el último año y medio, pensando que iba a haber una elección. Me parece que ahí estuvimos cortos de miras.
que iba a haber una elección que iba a ser imprescindible ganar para no estar en esta situación que estamos ahora. Trazada esa línea divisoria, lo que nos ocupa es el presente. Ya aquí se ha dicho bastante de la situación del presente, no quiero ser reiterativo. Lo que podría atreverme a señalar es que además de las luchas que van a haber con sectores intestinos de nuestra patria, es decir, con las clases sociales que menos tienen, se le ha sacado dinero y se nos ha exprimido a toda la sociedad, esto también hay que decirlo, aquí no hay una cuestión de clase. A cualquier periodista de TN de la Nación Más se le redujo el salario en un 40, en un 50%, por ser generosos, habría que hacer cuentas, y al obrero o al plomero que viene a casa también le pasa lo mismo, a los jubilados ni que hablar. Entonces esto va a ser un golpe que se le asestó a toda la sociedad, y yo creo que toda la sociedad va a ser la que en algún momento vaya a hablar. Pero también no hay que perder de vista, y esto es lo que me atrevo a señalar como un aporte, que también en el sector de la derecha, en el sector liberal de nuestra sociedad, o neoliberal, como prefieran llamarlo, van a haber peleas y pugnas, ya las están habiendo. Por ejemplo, estamos viendo que el sector agropecuario no está muy contento con las medidas que se han tomado, y antes que salga el pueblo, yo creo que va a haber una división, un resquebrajamiento en este gobierno que no tiene un núcleo central, tampoco es un bloque este gobierno, son voluntades aisladas. Hay tres ministerios que son los que funcionan, de los demás no conocemos más los nombres de los perros de Milei que los nombres de los ministros. Entonces me parece a mí que ahí va a haber un resquebrajamiento y que va a ser una lucha de derechas entre ellos, y el sector financiero contra el sector del campo y también del industrial, podríamos sumar que también tienen 15% de retenciones que no tenían antes. Me lo decía el otro día off the record un calificado periodista que escribe columnas dominicales que son muy leídas, que él también veía por ese lado que podía haber un resquebrajamiento de este bloque mileísta y que tal vez se fagociten entre ellos. Era una esperanza, tal vez una posibilidad de quiebre. Y también con respecto a los sindicatos, lo que ha sido siempre la columna vertebral del peronismo, pero del pueblo, me atrevería a decirlo, son organizaciones, la mayoría de los compañeros que me precedieron la palabra las conocen bien, tardan en tomar decisiones, en tomar medidas. Son organizaciones que se nuclean en todo el país, hay que hacer asambleas, hay que juntarse, hay que expresar voluntades, hay que votar posturas, mociones, asambleas, etcétera. Lleva tiempo, y por supuesto, parecen las críticas a veces que le hace la izquierda al sindicalismo, que dice, lo acusa de burocrático. ¿Cómo no va a ser burocrático un sindicato que por lo pronto tendría que tener en un fichero la cantidad de legajos de afiliados que tiene? O sea, ahí podemos decir que es burocrático. Son críticas que nunca han servido para nada. Me parece que no tenemos que sumarlos, tenemos que esperar a que la CGT dé sus primeras medidas. Y me gustaría a mí, por supuesto, que el movimiento organizado, social, de movimientos sociales, sindicales, etcétera, partidos políticos, ya estén mostrando los dientes, porque me parece a mí que realmente ha habido un avasallamiento brutal hacia los trabajadores, pero hacia todos los argentinos de ley. Muy argentino, no de bien, de ley. Muy no, bien. De ley. Muy bien. 10:54 y la sumo a la mesa de esta media hora, a una grande realmente, a la infectóloga del pueblo, aquí en Radio Rebelde, los domingos de 14 a 18 horas con su Domingo Piovano. Gabriela, ¿cómo estás? Buen día. Bien. Hola, ¿qué tal, Nahuel? Y bueno, ¿qué tal a los compañeros? A Leonardo Cofré, bueno. Y Gustavo Capra. Ah, ¿se conocen, no? Sí, a Capra lo conozco. Ah, muy bien. Muy bien. Sí, yo no tuve la oportunidad de decirle 33 a la doctora todavía. No, todavía no. Pero bueno, ya será. Y yo decirte, sacate la ropa. Sáquese la ropa. Muy bien. Muy bien. Empezamos con... Así empezó. Así empezó Milei. Sáquese la ropa y arrancó, a los dos minutos tenía el dedo en el culo y estabas en pelota. Muy bien. Gabriela... El compañero dijo 33 y le dijeron... son buenos. El truco, ¿no? Claro. Gabriela, te escuchamos, es tu momento. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Y cómo el gobierno de Milei y desde nuestro lado, ¿no? Desde nuestro lado, que es lo más importante. Ya, yo creo que nadie esperaba realmente, ni siquiera el propio Milei esperaba ganar.
Eso está más que claro, ¿no? O sea, cuando vos tenés un proyecto que pensás en ganar, tenés tu gabinete, tenés tus políticas diseñadas, y bueno, ya no ves la hora de empezar a practicarlo. O sea, acá Macri lo infiltró, como dijo. Obviamente no es que es un tarado que no sabe nada, porque de hecho habló mal de Caputo y hoy habla bien de Caputo, o sea que no es ningún ingenuo ni ningún delirante en ese aspecto, ¿no? Lo que creo que, bueno, nosotros siempre tenemos que seguir analizando el tema con la gente en cuanto a la sensación que se tiene, ¿no? O sea, la gente... logran que tenga la sensación de hartazgo, la sensación de que hay que cambiar porque la carne sale muy cara, y después se aplauden que les aumentaron 5 veces más la carne. Entonces ahí hay una emotividad, un laburo que se ha hecho desde muchos años, y bueno, que obviamente yo creo que Néstor y Cristina son los que lograron perforar esa cuestión a puro peronismo, ¿no? A puro gobierno, enfrentando y confrontando, y de hecho se gana en el 2019 porque la gente espera, o sea, después de el fracaso de Macri, que empieza a perder en el 2017, ¿no? Y de hecho fue el gran perdedor de estas elecciones. Sin embargo, el tipo logra volver a estar, digamos, comandando la situación por la debilidad de Milei. Pero en realidad la gente justamente no lo quería votar a Macri. Y en el sentido de que votaron a quien propuso Cristina, porque así estuvieran enojados en el gobierno de Cristina, se dieron cuenta que era mucho mejor estar enojado de vacaciones en la Isla Margarita que estar enojados en tu casa puteando como estamos hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la cuestión con Alberto, y bueno, fue terrible porque se esperaba mucho más. También en otro sentido, yo estoy, reivindico el gobierno en cuanto a todo lo que se hizo en relación a la pandemia, que no es menor. Porque si vos ves hoy a Estados Unidos con toda la gente viviendo en la calle, más la mortalidad, más etcétera, etcétera, todo eso en Argentina se evitó gracias justamente a las políticas de gobierno, que no, o sea, que se llegan a visualizar después negativamente porque dicen que eso generó la inflación. Entonces, bueno, ahí está toda la cuestión de la comunicación, que también se desbanda, que no logramos, ¿no?, ser coercitivos en el sentido de lo que se comunica, ¿no? O sea, como que nuestra cosa siempre está muy dispersa, no valoramos que hay una cosa que, o sea, digo, por ahí hay un momento de confrontación y después terminamos todos juntos adentro. Creo que lo daban por ganador a Massa, entonces no nos esforzamos realmente por visualizar lo peligroso que era Milei. Que la gente tiene una sensación de hartazgo, pero es una sensación, porque hoy por hoy, si nos apretaron todavía más, es porque claramente, si bien no voy a negar que estábamos mal, pero si nosotros recordamos el fenómeno del 2001, hoy por hoy no estamos viendo a la gente pidiendo en la calle como veíamos en ese momento, o la ciudad siendo un supermercado de basura, o sea, toda una serie de cuestiones que vos palpitas, que ves que, digamos, en un sentido, no llegamos a eso. Ahora, yo creo que ninguno duda de que nos van a llevar a eso, y que ahí va a haber una reacción de la gente. Obviamente, ahí está el debate de si salimos hoy, porque es lógico, uno siente que te están tocando el culo y no estamos haciendo nada, y en otro lado uno siente que por ahí está bien no hacer nada para que aquellos que votaron esto, bueno, tengan un refresh de la memoria y los pibes tengan su propio 2001, así se puede debatir entonces, porque... En realidad, de derecha tendría que votarnos a nosotros para nunca ser gobierno y siempre ser... Porque tampoco, o sea, no, nunca dejan de gobernar la derecha, ¿no? O sea, no estarán sentados en el sillón,
lo están gobernando. Entonces, el tipo de derecha, digamos, que no forma parte de las conducciones, nos tiene que votar a nosotros porque en realidad es la gran promesa. Ahora, una vez que llegan al poder, y no hay más que sufrimiento. Y eso la gente no, por eso digo, la gente tampoco es boluda en cuanto a que con Macri, ¿por qué lo votaron? Sí, porque nos iba a mejorar, porque se logró invisibilizar que todo el estado de bienestar que tenía la sociedad dependía justamente de una confrontación que tenía Cristina de fondo. Y después interpretó que la que le traía bienestar era Cristina, y por eso lo votaron a Alberto. Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, obviamente la sensación de injuria que nos está dando esta gente, más toda la provocación, más todas las contradicciones, más toda la incertidumbre, es lógico, nos tienen en una situación de decir, bueno, ¿para dónde vamos? Pero creo que la gente pues volvemos al punto, se dejó que avanzara el discurso anticuarentena, se dejó que avanzara el discurso de que Alberto no había hecho nada, o sea, un montón de cosas. Tampoco nos defendimos, no salimos cuando Cristina fue el atentado, tampoco salimos. Bueno, qué sé yo, demasiada estrategia y perdimos como arena entre los dedos, ¿no? Pero también soy una persona que trata de tener fe, ¿no? De tener esperanzas en cuanto a que toda esta sensación de lo nuevo, de esto y de aquello, es muy grosero para discutirlo hoy por hoy una vez que se pone en marcha, ¿no? Y no descartemos que la misma gente que lo votó, que dijo... yo no lo voto para que deje la educación pública, ¿eh? O sea, la gente no planteaba que no quería más educación pública, la gente decía, no, eso no lo va a hacer, y si lo quiere hacer no lo vamos a dejar. Yo creo que cuando se despliegue todo el alcance de esas medidas a lo que va a mermar el poder adquisitivo y el dolor que va a causar, y bueno, vamos a tener una parte de ese sector de votantes peleando en la plaza. Eso me parece que es una de las formas que vemos que va a pasar acá, ¿no? Porque la gente también entiende que puede sacar a un gobierno saliendo a la calle, cuando en realidad lo sacó la derecha, ¿no? O sea, en el 2001 quien lo sacó al gobierno fue Duhalde para arreglar las cuentas de Clarín, ¿no? Eso también está claro, pero bueno, la sensación de que podemos voltear un gobierno con la gente en la calle. Leo, Gustavo... Sí, me parece apropiado lo que dice Gabriela. Hay que ver la pasividad, no sé si llamarlo pasividad, lo que el pueblo pueda resistir, primero en cuanto a sufrimiento y después resistir donde haya que resistir. Yo creo que es imprescindible que la sociedad organizada, ya sea sus movimientos sociales, los sindicatos, sean los que estén tomando las medidas necesarias para presentarle batalla a este plan siniestro. Y le sumo a lo que decía Gabriela con respecto a las derechas, que se han presentado, han gobernado muchas veces, casi nunca han terminado sus gobiernos, claro. Casi nunca sus planes han sido exitosos, ¿no? De Onganía para acá, de la Revolución Libertadora para acá, no tuvieron que recular, tuvieron que poner en reformar la Constitución y agregarle los derechos laborales que había instaurado Perón, porque se dieron cuenta que si no el pueblo se los comía. Así que en ese sentido tengo todavía esperanza de que la lucha popular más la organización de los distintos estamentos sociales sean los que nos saquen de este pozo realmente complejo, e insisto, que no favorece a todo el plató de los liberales. O sea que ahí va a haber un resquebrajamiento seguro, habrá que ver quién tiene más fuerza y quién gana de esos dos sectores en pugna la batalla por lo de siempre, por quedarse con la torta. Yo creo que ahí hay una cuestión con el futuro, quién conduce, quién es el líder de esa resistencia, ¿no? Vos fíjate cómo se posiciona Lustó en el radicalismo cuando justamente la medida que nos llevó a esa gran crisis, que fue la 125... la toma él, y el principal opositor o representación de los poderes fácticos fue el radicalismo, ¿no? Entonces, sí, sí.
o Larreta, por ejemplo, que ahora también la va frente al descontento. O sea, si Larreta hace la gran Kicillof en el país, y bueno, no sabés si no va a perfilarse como una alternativa dentro de 4 años. Pero, como dijiste vos, los gobiernos de derecha difícilmente terminan, porque justamente la promesa del bienestar siempre se pudre. Lo que a mí me da un poquito de cuestión es si nos puede pasar como con el menemismo, ¿no? O sea, como que estemos un par de años largos de alguna forma amortizando, ¿no?, el impacto, por obviamente generando una deuda que vos no la estás viendo, y la estamos viendo los que nos interesa, o los economistas, o los que cuentan los dólares que se van, pero con un status quo en un sentido en la población, por ahí no le meten la mano en la cartera a los ahorristas este año, esperan 4 o 5 años que explote todo, y eso, bueno, por ahí sí es un poco lo que uno dice, bueno, se hacen por ahí está este pase mágico, y bueno, se prolonga toda esta situación a mucho más y con un daño mucho más profundo, ¿no? Sí. 11.07, sí, Leo, y después cerramos con Gustavo. Para cerrar, una cuestión, y perdonen porque es numeraria la cuestión, pero me parece que es importante. De 35 millones de electores que estaban habilitados para votar, 14, a grosso modo, ¿no?, a mano alzada, 14 millones votaron a Milei, 11 a Massa, y 10 votaron en blanco, impugnaron, claro, ni siquiera fueron, claro, a votar. O sea, claro, que hay 21 millones de personas que no están de acuerdo con el gobierno de Milei y nos pretenden hacer creernos de que es un gobierno con el máximo apoyo popular. Sí. Eso es una falacia, eso es mentira. Nadie desconoce que ganó con el 56% de 25 millones de personas, no de 35. Eso hay que tenerlo, claro, presente, me parece a mí. Muy interesante. Totalmente. Está bueno. Gustavo. Sí, sí, creo que analizar esto tiene un lugar común, que es, bueno, nuestros errores. Yo le recuerdo a los compañeros y a la audiencia que estuvimos a 3 puntos de ganar en la segunda elección después de las PASO. 3 puntos, compañeros. Estuvimos a 3 puntos de ganar en primera vuelta. En primera vuelta. Si ese esfuerzo que realizó Massa, y que se lo reconozco, más allá de que yo tenía mis serias diferencias con Massa, en lo personal, en lo político, bueno, en sus apreciaciones, creo que si nosotros hubiéramos puesto un poco más de esfuerzo, digo, porque no todos pusieron toda la carne en la parrilla, vamos a ser honestos, digo, no todos creímos en un primer momento en la candidatura, y después, cuando vimos que el monstruo que teníamos enfrente era una hidra de varias cabezas, creo que ahí empezamos a reaccionar. Creo que si nosotros hubiéramos tenido la reacción, la capacidad de poner nuestros egos, nuestras aptitudes, nuestras lógicas diferencias, y de ponerla en pos de la unidad, creo que esos 3 puntos se hubieran logrado, y no estaríamos hablando de esto, sino estaríamos hablando de otra cosa. Por eso decía en un principio que muchas veces cuando se habla de autocrítica, generalmente la autocrítica es criticar al otro. La autocrítica pasa primero por nosotros mismos, en nuestros lugares de pertenencia, hacer el análisis correspondiente de qué no hicimos bien nosotros, para después desplegarlo en todo el resto vamos a hablar en términos setentistas, del dispositivo del movimiento nacional y popular. Yo creo que una cuestión básica pasa por ahí. Y después, bueno, ver, manejar los tiempos. Hay politicólogos, no creo en los politicólogos, pero hay una frase que dice: la política tiene 2 tiempos, acumulación y rosca. Creo que hoy es tiempo de acumulación.
Bien. Y la rosca tiene que ver con la búsqueda de unidad, no la palabra rosca en el sentido peyorativo, sino en el sentido de construcción política. Hoy es un tiempo de acumulación, de volvernos a sentar, de volvernos a reconocer como compañeros, volvernos a ver a la cara como seres humanos que nos interesa el otro, porque acá está la cuestión básica, que el liberalismo a ultranza, ¿qué nos propone? La salvación individual. Nosotros no pensamos en eso. Nos duele el dolor ajeno. Nos duele, ver la pobreza. Nos duele ver a los pibes con hambre. Nos duele ver a los trabajadores desocupados. Esto es lo que hay que priorizar y reconocernos en el otro como compañeros de ruta, y que más allá de algunas pequeñas diferencias que podamos tener, esas diferencias, dejarla de lado en pos de lo común, en un proyecto colectivo, en un proyecto real que nos permita la construcción de algo diferente. Porque que se vaya Milei, ¿cómo lo enfrentamos? Si hay divisiones internas, gente que se la pasa criticando a otra gente, a compañeros, a organizaciones, ¿no? Tenemos primero que anclar ese punto de vista común entre los trabajadores, la política, los sectores sociales, todos los sectores que componen el universo de lo nacional y popular, en una apreciación, una mirada común, expresar una síntesis, que después, la persona que lleve adelante esa síntesis surgirá naturalmente de la voluntad de los compañeros, ¿no? Exactamente. Gustavo Capra, la voz de los Colimbas, Leonardo Cofré, 7.0, volvió a las 17 los domingos. Los domingos también Gabriela Piovano, infectóloga del pueblo. Les agradecemos en nombre de la radio este muy buen bloque de debatientes. Gracias a vos, porque... faltaba más, diría mi abuela. Bueno, muchas gracias, chicos. Me voy a poner a trabajar porque acá la única que labura soy yo, ¿ok? Sí, yo estoy comenzado de inglés. Tengo acá un señor que le estoy haciendo una enema. Hace dos horas estamos. Mándele acá un abrazo. Mándele un abrazo. Sí, dale. Saludos. Ahí está. Un beso grande. Abrazo grande a los tres. Abrazo grande a los tres. Yo tenía tareas más gratas como regar la planta del balcón, pero bueno. 11:13 nos fuimos. Hay que preguntarle a Gabriela si le grato o no le grato. Abrazo grande. Nos fuimos con Piovano, podía terminar así de cualquier manera. 11:13, infotanda y en segundos nada más, unos nuevos compañeros y compañera se viene, ahí vamos.